Esta semana en el Colegio Nacional, Ramón López Velarde, en su centenario luctuoso. Nuestro contemporáneo. El poeta como personaje. Nuevas lecturas. Poetas del país de sombra y fuego. Y además, estudiar la población multiétnica de Teotihuacán. La enseñanza de la lengua. Del 7 al 12 de junio. El Colegio Nacional te invita.
Esta semana en el Colegio Nacional, Ramón López Velarde, en su centenario luctuoso. Nuestro contemporáneo. El poeta como personaje. Nuevas lecturas. Poetas del país de sombra y fuego. Y además, estudiar la población multiétnica de Teotihuacán. La enseñanza de la lengua. Del 7 al 12 de junio. El Colegio Nacional te invita. Ramón López Velarde ingresó al Instituto de Ciencias de Aguascalientes en 1906, lugar que gozaba de la fama de poseer un alto nivel académico. Aquí conoció a los amigos que lo acompañarían durante toda su vida, Pedro de Alba y Enrique Fernández Ledesma. Es en esta misma época cuando entabló relación con el editor Eduardo J. Correa. El instituto no solo contribuyó en la formación de López Velarde, sino en la búsqueda del metal de su propia voz. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean a este Colegio Nacional, a esta última mesa donde estamos recordando
a Ramón López Velarde en el centenario de su entrada en la inmortalidad. Nos pareció que una manera, la mejor manera de despedirnos de él, de despedir esta jornada del Colegio Nacional, era con poesía leída por los herederos de López Velarde, jóvenes poetas mexicanos que van a ofrecernos su testimonio y su propia idea de la patria. Cuando digo esto es porque el libro que ahora tengo en las manos y que estoy compartiendo con ustedes es el título de la mesa, País de Sombra y Fuego, una antología preparada por Jorge Esquinca el año 2010, que contiene poemas de varios de ustedes, por eso la idea de esta lectura, la platicamos y finalmente coincidimos en que la mejor manera de celebrar a López Velarde era leyendo poesía. Para esta ocasión, ya Jorge Esquinca nos va a decir más ampliamente lo que pretendió en esta antología, pero sí quisiera comenzar por leer el poema de José Emilio Pacheco, quien ofreció no solamente su venia para publicar nuevamente este poema, sino también hizo un prólogo para este libro. Voy a leer el poema Alta Traición antes de dar la palabra al Jorge Esquinca. Alta Traición. José Emilio Pacheco. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Maestro Esquinca, es suya la palabra, por favor. Muchas gracias, querido Vicente, por convocarnos a todos esta tarde para esta mesa de clausura del coloquio que has organizado mediante el Colegio Nacional para pues festejar que don Ramón López Velarde existió y dejó una obra de la que todos bien podemos sentirnos herederos. En el año de 2010, en algún momento de una conversación con buenos amigos, Augusto Chacón, en aquel momento director de la Fundación Selva Negra, y Ulises Calleros, quien estaba y sigue estando en la administración, en la representación del grupo de la banda de rock Maná, surgió la pregunta ante la numerosa cantidad de actividades que con pompa y palatillo se preparaban para festejar los aniversarios de la independencia de nuestro país y de la Revolución Mexicana. En algún momento me preguntaron, ¿y qué vigencia tiene ahora aquel famoso poema de Ramón López Velarde, La Suave Patria? Estuvimos platicando al respecto, ellos sabían, como buenos lectores, habían leído, conocían este poema, pero solo conocían de López Velarde, La Suave Patria. Los tres coincidíamos en que seguía siendo un poema muy hermoso, pero nos preguntamos qué pensarían en ese momento ante estos acontecimientos celebratorios que se preparaban los poetas en activo, los poetas mexicanos estaban en esos años
publicando libros, asistiendo a coloquios, a lecturas de poesía, mesas redondas, en fin. ¿Qué pasaría si se les preguntaba a ellos por su concepto de patria, por su visión del país en ese año 2010? Y fue de esa forma que quisimos invitar a 33 poetas, el número es significativo, los años terrestres de Ramón López Velarde, provenientes de los cuatro puntos cardinales de México. Tuvimos una muy buena respuesta y le pedimos también a José Emilio Pacheco que nos permitiera, como ya lo recordabas tú, reproducir su poema célebre, este poema muy conocido, Alta Traición, y que además tuviera la gentileza de redactar el prólogo del libro. José Emilio se sumó muy entusiasta a la edición, por supuesto que nos autorizó a reproducir el poema y además redactó un breve prólogo que fue para nosotros pues un lujo verdadero. El título del libro quedó después de barajar múltiples, porque esa era, en esos años, y tristemente, lamentablemente, no ha dejado de ser la manera en que sentíamos al país, un país de sombra y de fuego, ante el cual la poesía, ¿sí?, se impuso o quiso por lo menos alzar la voz y decir la palabra poética, la que nos hace seres humanos, la que nos representa ante el mundo y ante nuestros semejantes principalmente, está viva. De ahí que estas fueron, Vicente, amigos, colegas, poetas y auditorio en general, las razones que nos llevaron a publicar este libro en el año 2010. Voy entonces a dar paso a las voces de este coro diverso de poetas que aceptaron también con mucha gentileza, con gran generosidad, con entusiasmo, la invitación que les hicimos Vicente Quirarte y un servidor. Antes de darle a la palabra a María Baranda, que será la primera lectora, les comento a quienes sintonizaron recientemente la transmisión, que vamos a ir nombrando a los poetas para pedirles que lean su poema por orden alfabético. Con una salvedad, hemos estado de acuerdo en que le pediremos al poeta Francisco Hernández, quien muchos de nosotros lo consideramos como un hermano mayor, al que leemos, al que queremos y al que admiramos mucho, que sea él quien cierre la lectura de este coloquio. Quiero entonces leer a manera de epígrafe unas líneas de Octavio Paz que copié hace mucho y que encontré recientemente en un viejo folder, de tal manera que no estoy seguro de cuál de sus luminosos libros provienen, pero dicen así: siempre he creído que la poesía, sin excluir a la más negra, a la que brota del horror y del desastre, se resuelve siempre en una celebración de la existencia. La misión más alta de la palabra es el elogio del ser. Pero antes hay que aprender a decir no. Solo así podremos ser dignos y tal vez decir ese gran sí con que la vida saluda diariamente al día que nace. Bien, son palabras de Octavio Paz. Comenzamos entonces contigo, mi querida María Baranda, quien nació en la Ciudad de México.
Con su libro Dylan y las ballenas, María obtuvo el premio de poesía Aguascalientes en 2003. Otros de sus libros, entre muchos que tiene, son Un hervidero de pájaros marinos y Teoría de las niñas. Su más reciente libro es una antología de sus poemas traducida al inglés y publicada por la Yale University Press con el título de The World, The New World Written, Selected Poems. Adelante, María. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Vicente Quirarte por organizar este gran homenaje. Gracias al Colegio Nacional por el espacio y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Saludo también con muchísimo gusto y cariño a todos mis colegas. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Yo lo sacaré al día como lengua de fuego que se saca de un ínfimo purgatorio a la luz. Y al oírlo batir su cárcel, yo me anego y me hundo en la ternura remordida de un padre que siente entre sus brazos latir un hijo ciego. Ramón López Velarde. A él. Padre, fui al campo y los papeles volaban como flores. No vi lo que tenían. No supe de la mística del pasto ni de la cúpula fiel en cada cuerpo del verano. Padre, estuve desgranada, vi estrellas, pero nací lejos en nubes y el ensueño de un saltamontes en la hierba. Tuve el grito y los madroños en esa noche que zumbaba. ¿Qué es eso? Dijiste crónico en el lodo. Que se pudra todo el huerto y la ubre dance su hemorragia. Padre, fui sola. Estuve de rodillas, de rodillas, de rodillas, caligráfica ante las amapolas rotas. Olí el sexo de junio, el cielo violeta, la esquina estrafalaria. Olí de pronto el luto y tuve la impresión, padre, de haberte visto en mi poema. Gracias. Muchas gracias a ti, María Baranda. Vamos a continuar con Mariana Bernárdez. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Ella nació en la Ciudad de México, es poeta y ensayista, y realizó estudios de posgrado en letras modernas y filosofía, especializándose en el vínculo entre poesía y conocimiento. Su obra ha sido traducida al inglés, catalán, portugués, italiano, francés y rumano. Forma parte, es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el género de poesía y su libro más reciente se titula Rumor de Niebla, publicado apenas el año pasado. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Quiero agradecer esta invitación tan significativa al Colegio Nacional, al doctor Vicente Quirarte, querido, y también a ti, Jorge Esquinca, y poder compartir esta mesa con personas que me han sido tan queridas desde hace muchísimos años. Voy a dar lectura a un poema en tres estancias, y la primera estancia se titula El poeta y el fresno. Queda en mí tu rostro de inmensos ojos negros, de una tristura adivinada, donde la luz se aquieta entre las hojas de un fresno que acentúa tu figura en levante y por siempre clavada al pie de su cruz. Miras de frente el obturador y la calzada interrumpe el sereno desorden del aire. Pareciera que habrás de huir del acecho y de la sombra, y que tu mano hará algún gesto, pero nada dice salvo el silencio, en responso de quien se sabe mirado por el dardo inefable que engarza a la víctima con el flechador. Segunda estancia, Patria no olvidada.
Suave fue la patria que tus ojos escucharon hace 10 veces 10 garzas en desliz. Suave y mía aún es la patria donde ángeles de sangre devota bajan a sembrar cruces en los montes, abuelo de golondrina nueva. Mía también esa visitación que en relámpago derrumba su ímpetu en trueno de temporal. Pero lo que fue ya no es, y si lo es, será en la sonora miseria del barro que esconde su plata y su moneda en el hilo del rosario que se enreda en los dedos que no saben ya de rezo, salvo los que secan la palabra en la lengua al golpe cadencioso de las hachas. Queda la llamarada del sol de oculta hondura reflejada en la pupila líquida del pozo y contemplo en la charca las luces de esas calles que te fueron paisaje. Y esta mi patria de alguna vez el maíz es un viento que va apagando su lengua de fuego en el cielo azulísimo de nubes desprendidas y de tumbas aquietadas en su secreto incienso. Patria no olvidada, igual y fiel a sí misma, en el agua concéntrica que le escribe en los ojos de quien la contempla, impecable y diamantina. Tercera estancia, el vaticinio. Quería seguir hablando de Montaigne y el paseo se alargó mientras el valle calaba con su frío la noche, deshilándose tras tus pasos el sonido de una liturgia insomne y el aire volviéndose cuchilla. Tú que sabías del tanto silbo se te anilló en siseo alrededor de tu corazón, que soñaba con unos guantes negros, o era la lumbre del custodio que alertaba del canto del gallo, vaticinio escrito en tu palma de fina línea concluyente, muerte por asfixia. ¿Quién amortajó tu cuerpo? ¿Quién puso la moneda debajo de tu lengua? Y rezó tu verso en la reveladora desolación de no haber hora puntual ni regreso, ni voluntad en labio, ni beso en rito. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariana Bernárdez. Quiero comentar a las personas que nos ven y que nos escuchan que lo que les pedimos a los poetas y las poetas que participan en esta lectura es que leyeran un solo poema o bien varios que no excedieran en un total de tiempo los 5 minutos. Pero el tema que ellos eligieron para leer esta tarde entre lo que han escrito cada uno era completamente libre. Continuamos contigo, Hernán Bravo Varela. Él nació en la Ciudad de México, es autor de 6 libros de poemas, 3 de ensayo literario y de diversas traducciones de poesía en lengua inglesa. Desde 1918 es editor del periódico de poesía de la UNAM. Recientemente publicó Modelo Centinela, libro de varia invención, coeditado en Ecuador y Venezuela y de descarga digital gratuita en el sitio, en la página www.lacastalia.com. B, que son obviamente las 2 primeras letras de la palabra Venezuela. Bienvenido, Hernán. Muchísimas gracias, querido Jorge, gracias, querido Vicente, y gracias a todas y todos los colegas que están aquí conmigo. Es muy emocionante compartir aquí la palabra. Voy a leer un solo poema que se llama Concentración, y que me gustaría pensar que de alguna manera emula una posible idea para una nueva novedad de la patria, como lo había pensado Ramón López Velarde, no la patria íntima, sino la patria del descubrimiento del yo. Concentración. ¿Cómo descubre uno?
¿Cómo se pasa de mirar a un hombre a que él te mire? ¿Cómo se pasa de mirar a Dios a hacerlo con un hombre, a no ver la partícula de Dios, sino a los hombres en fila que vendrán? ¿Cómo se hace un obispo, persona o profesor, y escribe poemas, y es católico, y ama al prójimo porque lo desea? ¿Se hace amando a Cristo, quien amó a 12 hombres y volvió a aparecérseles después de haber encomendado su espíritu en las manos de su Padre, y su cuerpo en la lengua de los 12, y su sangre en la boca de los 12? ¿Por qué el cuerpo que se pierde y no el alma de espaldas a los ojos? Uno se ordena para no conocer sino a María, sino entre hombres. ¿Hay preguntas? ¿Puede la fe con eso que no tiene nombre, Dios y el amor y el hambre y la fiebre que guía y acostumbra? De ahí que el religioso Gerard, por ejemplo, el hombre Manly, el enfermizo Hopkins, se haya preguntado la belleza mortal para qué sirve, y plantar un jardín de jóvenes que cazan y se montan e hibernan y se rumian y salen mariposas de la pupa del asco y van anfibios por Dios y por la Virgen y salen elefantes a olvidarse. ¿Carne echada a perder o echada boca abajo, que se educa en la sal y se conserva? ¿Se entiende sin hablar ciertas cosas del eso no se dice? Y en su lugar se pone la belleza genuina de Dios llamada gracia, aunque eso sea verdad. Del así era antes, ahora ya se casan, hay marchas del orgullo, gloria a Dios por las cosas de colores mezclados. ¿No será por eso que mi padre me dijo que divino sonaba afeminado? ¿Que en mí, su hijo, tiene complacencia? ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? Muchas gracias, Hernán Bravo Varela. Continuamos con Marta Canfield, quien nació en Montevideo, y quien junto con Joe Zulanda, poeta que leerá más adelante, son los dos poetas convocados que no nacieron en nuestro país, pero que sin lugar a dudas han alimentado de una manera maravillosa, rica en sustancia y en prodigalidad, nuestra cultura. Ella nació en Uruguay, en su capital, en Montevideo, y desde 1977 vive en Italia. Es catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Florencia. Escribe en español y en italiano. Ha publicado 11 poemarios y varios ensayos y traducciones de, entre muchos otros poetas y narradores, de, por supuesto, Ramón López Velarde, Álvaro Mutis, Ernesto Cardenal, Jorge Eduardo Eielson, Delmira Agustini y Carmen Boullosa. Marta Canfield fue Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en 2015. La escuchamos. Mi nombre es Marta Canfield y para homenajear a Ramón López Velarde quiero leer un poema que he dedicado a él, inspirado en uno de sus poemas de su libro Zozobra. El poema de López Velarde se llama Tierra Mojada y de ahí parte el texto que yo le dediqué en un libro mío de poemas intitulado El viaje de Orfeo. Este libro fue publicado en Montevideo en 1990. Más tarde, en una antología que me hizo Margarita Russotto y que se llama Sonriendo en el camino, poesía reunida 1969-2009,
ella incluyó este poema dedicado a López Velarde. Este es el libro Sonriendo en el Camino, donde también aparece mi poema para Ramón López Velarde. En el poema cito además dos versos del poema Tierra Mojada, que dice: el alma se licúa sobre los clavos de su cruz. Leo mi poema. Después de la zozobra. Llueve, como si toda la fuerza de la lluvia estuviera en el recuerdo. No hay llanto de la tarde. Hay una media luz mojada y el regocijo de la carne. De acá de la ventana, el confín es adentro, donde la soledad y la orilla se confunden. Y el otro está a tu lado. Se puede sentir casi en el erizamiento de la piel, en el camino que se abre desde atrás hacia esa luz mojada de la lluvia. El otro se aparece deslindando tinieblas. No sobrecoge, llena. No la cera, acompaña. La tarde es gris y clara, y en el aire titilan las gotas cuando caen. Pero la luz sonríe. Mis versos no son tristes. Mi corazón no llora. El tiempo no transcurre. Y en el agua que cae, la memoria parece lavarse, disolverse. No pesar más, no ser, dar una tregua, al menos, instalar una orilla secreta, de este lado del vidrio, donde el otro es el mismo, en efecto, y acaso. A veces, cuando llueve, el alma se licúa sobre los clavos de su cruz. La cruz se desvanece. De los antiguos aguijones solo quedan sueltas cabelleras, cuerpos dilatados, espacios ocupados de deseo. La lluvia cancela y origina. En el aire lavado no hay trazas de pesadumbre o de remordimiento. Solo la tensión de un cuerpo vivo que al amparo nutritivo de lo húmedo se expande y se despliega, crece y se multiplica, se conoce en el acto mismo de ser otro. Muchas gracias a Marta Canfield y te saludo de nuevo. Kenia Cano, bienvenida. Kenia Cano nació en la Ciudad de México y radica desde hace ya años en la ciudad de Cuernavaca. Algunos de sus libros de poesía son Oración de pájaros, Las aves de este día, con el que obtuvo el premio iberoamericano. La abeja negra ancestral, la que suicidó a la tía embarazada, la abeja negra alcohólica, zumbido en una antigua casa de muñecas. ¿Qué tan seguros estamos en este lugar? La vecina todavía no se corta el dedo, miel sobre su mameluco pegajoso, miel que llevas de almuerzo al colegio, miel para niñas chiqueadas, miel para sus bocas que no se prostituirán, miel lésbica para tres amigas, miel, ¿a quién carajos le importas, aguijón? Si en la infancia cinco abejas te picaron, habrá cinco formas menos de hacer miel. Herencias residuales. Abejas bajo la carrocería de ciertas ambulancias. Abejas de tíos que no concluyeron la tarea. Abejas negras que no son sanates.
no recorren laureles ni conflictos de los 30 años. Abejas del 2020, ¿qué paz podría traer un bruñido panal? Me alegra que nunca haya sentido la miseria, ese sabor amargo, dulce como la miel del siriano. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, Kenia Cano. Continuamos con Silvia Eugenia Castillero. Bienvenida nuevamente, Silvia, a esta reunión. Silvia Eugenia Castillero nació en la Ciudad de México y radica desde hace muchos años en Guadalajara. Poeta y ensayista, autora de los poemarios Soliloquios, Historia no natural, Eloísa, En un laúd, La catedral, Atrios. Su libro más reciente se titula En esa delgada separación y fue publicado en 2019. Silvia Eugenia es actualmente directora de la revista Lubina, en una de sus épocas sin duda más fructíferas, que edita la Universidad de Guadalajara. Desde 2007 pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Adelante, Silvia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy contenta de estar con ustedes, puros amigos. Gracias, Vicente, por organizar esto tan bello. Gracias, Jorge, por invitarnos y por coordinar este acto. Y pues de verdad me siento muy, muy, muy bien acompañada de verlos a todos los amigos. Yo voy a leer dos pequeños textos de mi libro En esa delgada separación, este que es Peregrinaje. Desde el sur hasta el norte merodean animales repartidos por el desierto. Son coyotes, ¿los miras? Juntan borregos para llevarlos al río. De sur a norte cruzan la línea fantasmal, un sueño que viene del estómago y revienta en la cabeza. Los opilotes también emigran, van tras las vísceras sueltas, el estiércol de los ranchos entre gallinas, pollos y vacas. La línea muro, muerte y tantos coyotes esparcidos, hombres y mujeres aborregados, alineados a las vías por donde aparecerá la otra bestia, con su silbido de hierro y sus navajas, la poderosa velocidad para llegar al norte. Salir del sur, escarbar del aliento, bilis y llanto, el calor opresivo, el olor a cadáver. Míralo cómo viene en el techo del tren el diablo, con su cara hinchada, verde y púrpura. Míralo cómo rocía agua bendita y esparce cempasúchiles sobre los campos. Tras la reja de alambre del patio quedan las niñas y las huellas de coyotes, borregos y buitres. En el aire todavía las miradas infantiles y su miedo revuelto con fiebre. Un gato cruza como ataúd. Desengaño. Mi muñeca se cayó en un charco rojo ese día del secuestro. Tenía hoyos en la cabeza cuando corrimos y mamá desapareció. Mi muñeca quedó boca arriba con los ojos rotos y dentro un agujero con dos balas pegadas como plástico. Siento escalofrío en mi piel. Vienen a cortarme las uñas y me cortan la punta de los dedos. Me hacen daño. Mi muñeca me mira desde el vacío de sus ojos azules. Yo sigo mirando la mancha roja. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia Eugenia Castillero.
Dolores Dorantes, nos lo dice ella, nació en las montañas cafetaleras de Córdoba, en el estado de Veracruz, y creció en la zona desértica del país, de manera muy particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su publicación más reciente se titula The River y es una colaboración con la fotógrafa Zoe Leonard, publicada en 2018. En ese mismo año apareció su libro titulado Copia, por primera vez en Holanda, traducido al holandés y al inglés. Este mismo libro acaba de ser publicado en México por la editorial Mangos de Hacha. Vive actualmente con asilo político en los Estados Unidos y lo hace desde el año 2011, justo el mismo año que, con su libro titulado Estilo, Dolores Dorantes inaugura los trabajos de la editorial Mano Santa, que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara. Bienvenida, Dolores, te escuchamos. Muchas gracias, es un gustazo. Sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Sí me ven bien? Es un gustazo. Gracias, Jorge, por la invitación. Es la primera vez en 10 años que estoy en una mesa acompañada de escritores mexicanos. Entonces, estoy muy contenta. Muchas gracias, Vicente Quirarte, también por organizar esto. Así. Éramos 5 perros, 5 insensibles ahogados en su mismidad. Éramos 5 náufragos, 5 callejeros. Éramos 5 desarrapados miserables, 5 muertos de frío, 5 desacostumbrados al amor. Éramos 5 pordioseros, 5 historias para justificar nuestra soledad, 5 rabias, 5 complicaciones, 5 fuentes de hiel, bailando, mostrando las heridas como nuestras medallas, exhibiendo la sarna como nuestro mejor abrigo, moviendo nuestros huesos pelados con satisfacción. Éramos 5 plantas, 5 carnosas formas quietas, 5 antenas vegetales moviendo sus pistilos. Éramos 5 coronaciones de vegetación, 5 estructuras mudas y voluptuosas avanzando de forma subterránea, 5 ciudades ciegas arrastrando raíces para tocarse boca abajo, 5 pulsos orgánicos, 5 pulmones purificando la radioactividad, 5 racimos brotando mutaciones de calma, 5 expresiones perfectas de la tierra. Éramos 5 lagos, 5 sustancias, 5 piedras, 5 imposibilitados, 5 formas sin voluntad, arrastrados según los pasos de las circunstancias, empujados por la naturaleza, quebrados, astillados. Éramos 5 minerales sin expresión, sin sangre, con la existencia dura sobrepasada por acontecimientos, con la forma rodada del amor. Éramos 5 cuerpos, 5 muertes tranquilas, 5 organismos en descomposición. Éramos 5 bocas devoradas por los insectos, 5 lugares de la depredación, 5 matices de cabello empujando la piel hacia adelante, 5 cabezas plagadas de zumbidos, 5 lenguas interrumpidas, 20 uñas sucias, 8 charcos de sangre, 40 dientes volados, 4 mandíbulas, 10 ojos, 10 manos, 10 plantas de los pies, 10 figuras maternas como sombras, 10 geografías, 10 infinitos, 400 fracturas. Éramos la multiplicación. Gracias. Muchas gracias a ti, Dolores Dorantes, por estar con nosotros esta tarde.
Josu Landa, bienvenido nuevamente a esta reunión. Josu es de origen venezolano, nació en la capital de Venezuela, en Caracas, y es poeta y filósofo. Ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1988. Entre otros libros de poemas, ha publicado Treno a la mujer que se fue con el tiempo, Alicios y Mundo Neverí. Su libro más reciente se titula Teoría del caníbal exquisito, 2019-2020, y en 1997 le otorgaron el premio Carlos Pellicer de poesía. Bienvenido, Josu, tienes la palabra. Prende tu micrófono, por favor, Josu. Perdón. Por supuesto, me sumo a los sentimientos de gratitud expresados por todos los que me han y las que me han antecedido en el uso de la palabra. Muchas gracias a Vicente Quirarte y a Jorge Esquinca, y por medio de ellos también al Colegio Nacional, que ha hecho posible este homenaje importante, pues, a lo largo de toda esta semana que hoy cerramos, en honor de el gran poeta Ramón López Velarde. Muchísimas gracias a todas y a todos, ¿no? Y por supuesto, celebro el gusto y el honor, ¿no?, que para mí significa hacerlo, pues, en compañía de poetas que quiero, admiro y respeto. Voy a leer un fragmento de uno de los poemas, de un poema que tuvo a bien publicar precisamente Jorge Esquinca en este libro que mencionó al principio, País de Sombras y Fuego, que precisamente compuse a propósito de un percance relacionado con López Velarde, que fue la desaparición del busto que existía en el parque de su nombre, Ramón López Velarde. En este momento no hay, ya son aproximadamente unos 11, 12 años de que sucedió eso, no hay ni busto y ni hay parque. Aprovecho la ocasión para denunciarlo una vez más y, bueno, a ver si alguien se entera o alguien hace algo, porque me parece una ignominia que López Velarde haya sido despojado de esta manera y no se haga nada durante tanto tiempo, ¿no? El poema se titula País Píxel y voy a leer, como dije, un fragmento. República de ecos desgranándose en voces de voces, insuflando una inocencia cuando no una desesperación. ¿A dónde va el aceite de nuestros fósiles? ¿Quién recuerda el brillo albino del ajolote? ¿Quién mantiene en este tiempo un popocatépetl en su pecho? México pinto y florido, se secan y se secan, se queman y se queman los tres o cuatro ríos y los bosques de pinos que redimió el poeta de la alta traición. Si muero lejos de aquí, temeré por lo que queda de la máscara de jade, por las semillas aún vivas del gran dios de las semillas, por las Kalashnikov en el lugar de la obsidiana. Que tus dioses bendigan la tercera Tenochtitlan del tigre poeta, que pongan gotas de aguamiel en el cielo plomo de Ciudad Juárez, que hagan algo contra la hecatombe de tus mitos, contra el aleteo de los siglos en eco de polvo convertido, sombras nada más de los sentimientos de la nación, encapsulados en un cristal frío, bullanguero y mentiroso. Suave ojo de vidrio de Gustavo A. Madero en la punta de la bayoneta, ilumínanos. Suave potro del desierto, galopa de nuevo nuestra sangre. Suave carabina 30-30, apiádate de nuestra carne cansada, envenenada. En la región más transparente del alma, todavía cabe la piedra del sol, el imperio de la luz que arrase todo imperio. Vivamos los vivos de los muertos, si así dejamos de comernos entre vivos.
Todavía arde una ira, un puño indómito irguiéndose contra los humilladores del norte y su club de mascadores de baba y oro de los tontos en el sur. Todavía caben ahí los tizones de esa claridad. La cabeza de López Velarde ya no está en su cascarón de bronce. ¿Será que busca otro buen madero? ¿Será que arde por la Buenhinche, harto de vírgenes sin perímetro carnal, gastadas en voltaicos altares? Errar por inventar es lo que queda, suave paria de la tierra en pos de angélica legión. ¿Será que el eco de los libres retiembla en su centro? Errar tal vez huyendo de mitos residuales escritos con luz de telenovela. La sed de coca y amapola la sacian los de Badiraguato. La sed de musa y cielo solo el poeta y el profeta. Y el hambre aquí no la aplaca nadie. ¿Vagar acaso sobre las pálidas huellas de Aztlán, en reconciliación con los comedores de gusano y chapulín? Hay una hipnosis aliñando el ojo para verdades de sangre, esto es, el Cerro de las Campanas, verdades de hueso, verbigracia el Zompantli, verdades de carne, llámese la chingada o vientres traídos de África a la cadena y el látigo, verdades de alma, oh Tonantzin Guadalupe. Esto es lo que hay que ver y no está en cámaras virtuales ni en canales de estrellas, que ni hay. Andar y andar los cerebros sin nadie que se estremezca. Diuturna enfermedad. El poeta tiene la cabeza en otra parte. Nunca falta alguien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido Josu Landa. Continuamos con Francisco Magaña, quien vive en el lugar de la República Mexicana, en el estado de Tabasco, que quizá tiene el nombre más bello de todos. Vive en un lugar llamado Paraíso, pero me equivoco, nació en Paraíso, Tabasco, y vive Francisco Chico Magaña en Comalcalco, también en el estado de Tabasco actualmente. Él es pintor y es editor, fundador de la editorial Monte Carmelo. En 2018 publicó Altares en Ediciones Sin Nombre y Querencias en Manosanta Editores. En 2019, Primer Mundo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en el año 1999 obtuvo el Premio de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. Te escuchamos, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Gracias a Vicente Quirarte por este placer de ver a tanta gente querida. De Devoción, el poema publicado en País de Sombra y de Fuego en 2010, que está dedicado a Vicente Rojo, leo la segunda estancia, que tiene un epígrafe de López Velarde que dice: es verdad que ha muerto mi quimera. Y la lectura está dedicada a Bárbara Yeitos, Marco Antonio Campos, Fernando Fernández y Ernesto Lumbreras. Hoy como ayer te canto y me entristezco. Si una lágrima viene, ¿es acaso la prueba de una adicción que no desea morir? Sí, como nunca, urge que tu paz me presida. Quiero que sea tu voz aliento de campanas que repican sin fin, algarabía de ser un rostro pletórico de fiesta. Porque hoy, sí, como nunca, arrodillo mis rezos por tu paz. Imploro por el aire transparente de la aurora, por un tiempo en la calma de los tiempos, por un llanto de fe,
por un consuelo. Y estoy así bajo la cruz, y así temblando aún por el horror que no agoniza mi espíritu, hollado y roto por la grey astrosa, sale de mí, se eleva y te celebra ya como lluvia, patria, ya como voz cantante y agorera de una señal acaso presentida, ya como fuego en la memoria de un amor macerado en lontananza, ya igual que el techo que nos quita la agonía de la intemperie, y ya para insistir, callado, en la plegaria de un corazón mirando hacia su fiesta. Y un poema breve de Manos Santa, de Querencia, publicado en Manos Santa, que se titula Confirmación. Me dice en la sala que quiere un camarón como mascota, un gusano, afirma, pero lo que trae y deja en la mesa es un camarón. Le digo que me recuerda a Nerval. ¿Porque los tres estamos muertos?, me pregunta. Gracias. Muchas gracias a ti, Francisco Magaña. Continuamos con Araceli Mancilla Sayas, quien nació en el Estado de México y vive en Oaxaca desde 1986. Estudió Derecho, Cultura Contemporánea y es escritora. Algunos de sus libros de poesía son Al centro de la ínsula, Brazos del tiempo, La mujer del umbral y el más reciente, El último río, así entre interrogaciones. Araceli es docente en el Centro de Estudios Universitarios Cheudicha, espero haberlo pronunciado bien, ubicado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Bienvenida, Araceli, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Jorge, mil gracias. Gracias a Vicente Quirarte. Estoy feliz de escucharles a todas, a todos, en ocasión, bueno, pues de estos 100 años de la muerte de López Velarde. La suave patria es un poema que está muy temprano en mi niñez, porque mi papá la sabía de memoria y me la recitaba. Y bueno, y después vino Fuensanta y todo lo demás. Y López Velarde estuvo ahí, como ha estado en la vida de nosotros, como un poeta tan importante. Y bueno, en honor a estos 100 años, voy a leerles dos poemas. El primero es del libro La casa del ciervo, un fragmento. Formó su boca un hueco de tumba. Paladeó sangre. Después sonrió. Comenzó a hablar. Desprevenidos, dejamos que tomara la palabra. Al fin gobernante disertó con orgullo. Morirán muchos. Morirán, morirán, morirán. Aturdidos, oímos el discurso. Incautos, seguimos en lo nuestro. Sin escuchar, oímos. Ese día confié perpleja al lobo. Dijo que sacará la muerte de su casa. Así fue. Sin cargo de conciencia, la plantó en la calle, frente a la luz distraída. Le dio trabajo en lugares que habían estado en paz. La emborrachó de huesos. Dejó que agusanara fosas en senderos olvidados. En nombre nuestro todo, siervo. Fueron colaterales las sospechas sin causa, las desapariciones, los cuerpos desmembrados. Inició el exterminio
para no parar, no parar, no parar. Cuando fuimos niños, andando por la calle después de la tarea, Sofía, platicamos. Bella la tarde, noche, húmeda, calles oscuras, no amenazantes por ahora, para ti y para mí. Viene tu padre al lado y yo inquieta, porque escuchas, vienes escuchando. Hace unos minutos, sobre la mesa del restaurante, hacíamos bromas con mi nombre sobre la corrección de su escritura. ¿Vale la pena escribirlo bien? Por supuesto que sí, afirmaste contenta. No es lo mismo y latina que y. Reímos un poco. También, mientras tanto, escuchabas nuestras historias, planes para un libro de cuentos. Tanto nos gusta a todos en la mesa esto de los libros, y los nombramos mientras bebemos té, café, cerveza. Sofía, a tu manera participas, haces preguntas a tu padre. Ahora él y yo hablamos de esos jóvenes desaparecidos luego de reunirse para un trabajo escolar de cine en algún sitio que resultó una horrorosa no ficción. De eso hablamos tu padre y yo andando estas calles en apariencia tranquilas. Las atravesamos sin dejar de pensar que un cerco de amenazas, peor que cualquier relato, puede salir al paso donde sea aquí, en nuestro dolorido país. Hay más oscuridad que luz sobre la calle larga. Caminamos con lentitud, cabizbajos. Hablamos de los jóvenes que, ahora sabemos, alguien simplemente disolvió. ¿Por qué? Preguntas, asustada. No sabemos, decimos. ¿Me puede pasar a mí? En tus ojos grandes e inteligentes, Sofía, se alumbra la tristeza, un desconcierto parecido al silencio momentáneo de nuestro andar. A ti no, hija, dice tu padre. Hacían un trabajo para la escuela fuera de su casa. Al escucharlo, tú y yo, Sofía, nos resentimos de algo indecible. Algo malvado ronda cerca de los sitios donde nos detenemos de vez en cuando para hacer algo junto con los demás. Algo ronda que no existía cuando tu padre y yo fuimos niños, cuando jugábamos en la calle con los vecinos sin temor. ¿Con quién jugarás ahora, Sofía? La infamia extendida como peste nos cerca a ti y a los niños y jóvenes y el resto de humanidad que habitamos este territorio. Olemos esa rabia que cubre con ácido las posibilidades del amor. Ese de tus ojos al mirarnos con piedad de niña, interrogante, reflexiva, llena de la calma de la noche. Gracias. Muchas gracias, Araceli Mancilla. Te saludo nuevamente, querida Miriam Moscona. Ella nació en la Ciudad de México. Su libro, Negro Marfil, Ivory Black, recibió por la traducción de Jen Hoffer los premios Landon Morton de la Academia de Poetas Americanos de Nueva York y el del Pen International al mejor libro traducido en 2012. Sus dos libros más recientes son Ancina, poemas escritos en lengua ladina, y La muerte de la lengua inglesa, publicados respectivamente por Vaso Roto y Almadía. También recibió por su novela Tela de Cebolla el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 2012. Adelante, te escuchamos, Miriam. Muchísimas gracias a Jorge Esquinca, a Vicente Quirarte, a través del Colegio Nacional. Bueno, me llama la atención que presente ha estado en varios de los
poemas que hemos escuchado la muerte, y no seré la excepción. Voy a leer el poema que cierra mi libro, La muerte de la lengua inglesa, que no tiene nada que ver con López Velarde, que estamos conmemorando los 100 años de su muerte, pero bueno, López Velarde siempre está naciendo. Anne Sexton, el huevo cerrado de las cosas. A ver, ¿por qué envidiabas a tu amiga Silvia? ¿Por qué la llamaste ladrona? ¿Te ganó la idea del horno? ¿Guardaste en el armario ese abrigo de tu madre? ¿Tenías planeado ponértelo ese día? ¿Te vengaste del dolor que te dobló en el parto de tus hijas? ¿Se te rompieron las redes del cernidor? ¿Por qué abusaste de tu hija? Elegiste el 4 de octubre de 1974. ¿Sabías que esa mañana revisarías las galeras de tu libro? El terrible remar hacia Dios. Y el Dios elegido era tu madre boca arriba. Tres vasos de vodka al hilo. ¿Quién los contó? ¿Por qué te quitaste los anillos? ¿No quisiste morir como papisa? ¿En cuánto tiempo te mató el monóxido de la cochera? Hoy tendrías 89. Hoy, flechando el 4 de octubre. Alguien te ve por la mirilla de una puerta. Estás rodeada de espías, Anne Gray Harvey. A una hora alguien te observa. Una escritora es esencialmente una espía. Desde los hospitales psiquiátricos, desde el huevo cerrado de las cosas, desde el vapor menta de tu cigarro Salem, fuiste la loca hiperdotada, con la pus lechosa bajo la campanilla, el hada que quiso parir hombres y le afloraron dos mujeres. Por eso les diste una paliza tan lenta y tan veloz como el humo que te fue asfixiando. Ya lo ves. De alguna forma, le robaste el horno a tu colega. Dile a tus espías que también a ti te maltrataron. Diles que aquí no vinimos a pasarla bien. Gracias. Muchas gracias, Miriam Moscona. Seguimos contigo, Alejandro Tarrab. Alejandro Tarrab nació en la Ciudad de México, es poeta y ensayista. Actualmente cursa el doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Litane, en 2006, Degenerativa, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, en 2009, Caída del Búfalo Sin Nombre, Ensayos sobre el Suicidio, en 2017, y más recientemente, Mare Magnum, publicado en 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, querido Jorge, la invitación, también Vicente Quirarte, que me da mucha alegría compartir este espacio de lectura con tantos amigos queridos, admirados. Bueno, voy a leer dos poemas, uno de el libro Caída del Búfalo Sin Nombre, Ensayo sobre el Suicidio. Es una nota suicida escrita a cuatro manos con mi abuela Carmen Fernández. Englosa en el original tachado. A mis hijos en la dispersión, a mis hijos que caminan en la carne, yermos,
apacentándose a sí mismos, a mis hijos errantes y despiertos, en la oscuridad nuestra y reservada, a mis hijos hijos, maniatados, ahogados en el alcohol negro de mi leche. 1977. Me he intuido la mañana entera. He puesto mis ojos en mis ojos, son mis ojos de años, estoy segura de ello. He visto mi mano izquierda trazar torpemente un círculo hacia el lado contrario de mi cuerpo, un círculo único hacia el aire, mi primera tentativa. He masticado el odre de una piel frente a los cristales de la casa, lo he tragado largamente a través de 613 entradas, de todos mis peligros, lo he llamado a mi circunstancia, lo he llamado pedazo de animal, ¿qué puedo ofrecerte? He intuido brutalmente tus ojos contra los míos, tus pliegues cerrados mortalmente contra los míos. Te he visto marcharte varias veces a la altura de mi boca, noche día. Te he seguido en la correspondencia por delgadas apariciones. He sostenido en vilo la hebra que nos dio la vida por encima de ti mismo, por encima de tu cabeza fuerte, de mi protuberancia, por encima de mí misma, de mi boca abierta contra tu pecho negro, desnudo. He escuchado el silbido de mis pulmones en la casa vacía, he bebido el añil para estar en mi presencia. He pesado como un árbol cubierto por la nieve, pero yo no soy una mujer quemada por la nieve. Mi cuerpo blanco está en el agua, pero en esta casa no hay fuerza de lirios. Separarse viene de la sal amargamente. He notado que cierro la mandíbula hasta trabar la escotadura, que trituro mis dientes gastados con ustedes, que repaso entre las encías los odres de viejas pieles con ustedes. Mi lengua está muerta dentro de mi boca muerta. Quiero encender contigo las hebras del tabaco. Bueno, y el segundo poema es un texto inédito que se llama Rojo ala de mi alón. Veníamos de arrancarnos la hierba del corazón, la mitad mordida de la pureza y la otra mitad volcada, tendida de la pureza. Veníamos de la inquina de perdernos, de arquearnos la montura de la simbra, nuestros huesos mojados. Veníamos de la fiebre, del ala de besarnos el dolor pequeño, la selva turbia del caucho. Veníamos de turbarnos en la pieza del sol, como polillas contra el geranio. Veníamos de la genciana, del rudimento de la mancha y el alfabeto de la mancha que deliró el delirio. Veníamos de la muesca de punzarnos, de encastrarnos y azuzarnos la casida. Así pasé la noche, bebiendo el licor de su saliva, tomando la rosa en su mejilla, su lomo dorso es agua y es alcohol. Veníamos de guardar el riñón de uno en el estómago de otro, los pulmones, el iris incendiado en la caja pélvica. Veníamos de sacarnos el dolor con la gacela del recuerdo, de arrancarnos los ojos del cuello con la raíz amarga. En el iridio, junto a las hierbas de la tristeza y el arrobamiento, me acercaste un Judas roto al oído, una ayahuasca que fue rojo ala de mi alón, el costado vivo de mi nuez. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Tarrá. Seguimos con José Javier Villarreal, quien es originario de Tijuana, Baja California, poeta, ensayista y traductor. Ha publicado, entre muchos otros libros, La Santa en 2007, Campo Alaska en 2012, Una señal del cielo en 2017, Un cielo muy azul con pocas nubes, 2019, y Los secretos en Garces, justo este año. Obtuvo el premio de poesía Aguascalientes y desde 2006 ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Bienvenido, José Javier, te escuchamos. Gracias, Jorge. Bueno, mi agradecimiento a Vicente, a la Región Nacional, y obviamente que es un privilegio, es una fiesta de la amistad, estar leyendo, bueno, estar escuchándolos, ahora voy a leer, pero estar en tan grata y tan amorosa compañía. Voy a leer un poema de Los Secretos en Garces. Esto quisiera ser un poema, un relato o el comienzo de una novela. El poderoso principio que da pie al primer acto o la firme descripción de un personaje que se irá imponiendo en la vida de sus lectores. Esto quisiera ser muchas cosas. Un lago entre montañas, las altas torres de una ciudad, el rostro que nos busca entre la belleza y el misterio. La escena donde la caída de la nieve se suspende y se da paso al momento decisivo. Ese momento que todo lo habrá de cambiar. Un parteaguas, un antes y un después, que hará que nuestros ojos se humedezcan y nos tiemble casi imperceptiblemente la voz. Pero no, esta página, que como diría un poeta brasileño, estaba destinada a mejor suerte, no sufrió los rigores de un naufragio. Nadie tuvo que decidir entre salvar a una muchacha de entre las enfurecidas aguas del mar Índico o mantener en alto el manuscrito que habría de otorgar gloria a nuestra lengua y a nosotros, sus autores, con ella. No está marcada por un acto heroico. No le tocó narrar o celebrar la victoria de un pueblo. No recogió la memoria de ese momento, de ese grande momento que nos deja mudos de frente, sin ninguna concesión ante la historia. En realidad, quisiera en esta página poder darle la vuelta al fin de semana, abrir una puerta o salir caminando como hace 20 años, o mejor todavía, corriendo, sin un punto a dónde llegar, solo corriendo a la orilla de una carretera, viendo los árboles, las flores, los rostros de algunos conductores, pensando como las nubes en el cielo que hacen y deshacen figuras, se agrupan, se adensan, pero basta una corriente, un cambio de dirección, un súbito movimiento y ya estás en otro punto, al igual que las nubes que nos van cambiando el rostro del cielo. Sería muy pretencioso intentar un bosquejo, una acuarela del rostro del cielo. Hay batallas de ángeles y demonios que han sido cantadas con un dominio absoluto. Viajes al más allá, donde ciertos objetos y rituales acompañan el valor de los viajeros. Otros no se mueven. Permanecen de pie, atentos a una voz que lo va coloreando todo. Distinguimos una gama, un abanico que prefigura arquitecturas donde las mañanas se confunden con las tardes y las tardes con las noches, pero siempre sabemos a qué atenernos. Pero este colorido, estas pinturas que vemos en los rincones al abrir la puerta para cambiarle el agua a los perros, se da en una atmósfera como la de esos poemas breves que leemos uno tras otro, y al cerrar el libro nos percatamos que seguimos bajo la lámpara de siempre. Estar bajo la lámpara de siempre o tener conciencia de ello nos acerca a la posibilidad de poder intentar captar el rostro cambiante del cielo, o al menos aproximarnos. Pero la tierra y el fin de semana son exigentes. Las cosas menudas se imponen, los pendientes salen de sus habitaciones y se pasean por la sala.
van dejando su rastro por todas partes. López Velarde hablaba de sus húmedas cabelleras y temblaba por las ansias que lo acercaban al rostro del cielo. Hoy amaneció con un poco de frío, el día un tanto nublado y las flores de la bugambilia que se ha trepado al trueno que tengo frente a mi ventana logran un soberbio contraste sobre el fondo oscuro. El oscuro no es tan oscuro. El frío apenas se siente, pero las flores, que no tienen conciencia de todo esto, que no se saben parte del pequeño paisaje que se dibuja tras mi ventana, se imponen. Son las verdaderas protagonistas de esta página que no alcanzó los propósitos deseados, que no fue la joya que debía brillar más allá de mi circunstancia y que da razón precisamente de eso, de mi circunstancia, de ese cromatismo que va del baño al lecho a volcar sus fatuas cabelleras y que hoy, en este fin de semana, las flores de la bugambilia que se recortan en el marco de la ventana de una mañana un tanto fría y oscura, me han subrayado las cosas que pueblan mi vida y que sin mucha conciencia me acercan al cielo. Gracias. Muchas gracias, José Javier Villarreal. Ya está con nosotros el poeta Francisco Hernández. Bienvenido, bienvenido, querido Francisco. No creo equivocarme si digo a nombre de Vicente y de todos los que participamos en esta reunión de amigos que también son poetas, que nos da un enorme gusto y sentimos un gran orgullo también de compartir esta tarde contigo, Francisco, a quien leemos y de quien aprendemos cada día y desde hace muchos días. Bienvenido, Francisco. Voy a leer unas líneas sobre ti para quienes nos están viendo y escuchando, sepan un poco más de tus quehaceres. Francisco Hernández nació en San Andrés, Tuxtla, en el estado de Veracruz. Ha obtenido prácticamente todos los premios importantes destinados para la poesía en nuestro país. Entre ellos, el Premio de Poesía Aguascalientes, el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Su obra poética, su vasta obra poética, se encuentra reunida en dos volúmenes publicados en coedición por el Fondo de Cultura Económica y la editorial Almadía, un poco más de 1,000 páginas con el título En grado de tentativa. En estos dos volúmenes se recogen todos los libros publicados por Francisco Hernández y su alter ego, Mardonio Cinta, hasta el año 2016. Nuevamente, Francisco, muy contentos de que estés con nosotros esta tarde. Te escuchamos. Adelante, Francisco. El gusto es mío, Jorge, y mi agradecimiento también para ti, para Vicente Quirarte y, por supuesto, para el Colegio Nacional. Voy a leer el texto que se titula Anacrónicamente, Absurdamente. Las garzas no pasaban deslizándose, ni los loros con su relampagueo nos deslumbraban. Sin embargo, era 15 de septiembre y nuestra estatura de dedal nos retrataba como niños y en el patio de la casa de mi abuelo materno, sin rosales ni árboles,
nos sentíamos nerviosos y repletos de dudas cuando dos empleados se disponían a soltar hacia el cielo globos de distintos colores correspondientes a cada hijo, sobrino o nieto de la familia. Los adultos observaban con aparente calma. Había que adelantársele al viento muchas veces y en ocasiones a la lluvia. La ceremonia daba principio a las 5 de la tarde. A esa hora el abuelo terminaba de comer y hacía su aparición con aire porfiriano, lanzándonos pesos y centavos como principio de las celebraciones. Después, el par de globeros impregnaba bolas de estopa con gasolina, les prendían fuego ya dentro de los globos y los conducían hacia el centro del patio. Ahí los soltaban y las semiesferas de papel subían hacia las nubes, impulsadas por aplausos y gritos. Ascendía el de María Guadalupe, el de María de la Luz, el de Manuel Antonio, el de María de Jesús, el de Sergio Genovevo. Pero al llegar mi turno, algo pasaba. El globo, aunque no hubiese ni la mínima brisa, siempre se incendiaba, esparciendo un camino de cenizas y lágrimas. Pasó el tiempo, y cuando alguien declamaba en la noche del 15 la suave patria desde un balcón del Palacio Municipal, la patria era para mí algo rugoso, con facilidad para arder, un gran vientre de coco donde descubrí la claustrofobia y un acicate que me obligaba a huir por mucho tiempo hacia un lugar donde alguien sanara mis septiembres y julios de lunático. No he podido lograrlo. Jamás he pasado más de 2 meses fuera del país, lo que confirma mi cerebro de globo y mi pequeñez de dedal. Es todo, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco Hernández. Muchas gracias a todos los poetas y las poetas que nos acompañaron con su poesía, con sus palabras, con su presencia esta tarde. Les mando a todos un abrazo con mi cariño, con mi admiración, por supuesto, y le dejo la palabra a Vicente Quirarte para que despida la reunión. Muchas gracias, Jorge Esquinca. Realmente tu conducción fue maravillosa, amorosa, camarada, solidaria. Yo estoy muy emocionado con esta lectura. Realmente ha sido una espléndida manera de cerrar la memoria de López Velarde. Y como dice Miriam Moscona, estamos celebrando, conmemorando el centenario de la muerte de López Velarde. Y sin embargo, es un poeta que nace a cada momento. En la semana hemos podido comprobar que cada día son mayores los misterios y los caminos y los pendientes y las tareas que nos deja. Así que es maravilloso poder dialogar con él y seguir haciéndolo. Decía Hugo Gutiérrez Vega, y lo repetía constantemente, que Ramón López Velarde era el padre soltero de la poesía mexicana. Efectivamente, Ramón López Velarde no tuvo hijos, pero sus hijos somos todos nosotros, y ustedes que han honrado la palabra esta tarde, ustedes que son servidores del lenguaje,
así lo han demostrado. Así que yo les agradezco mucho su participación en esta fiesta de la palabra, que es la fiesta de Ramón López Velarde. Muchas, muchas gracias. Estoy muy emocionado, muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Además, quiero también agradecer los ejemplares que fueron con el tiempo, porque ninguno se excedió, todos fueron excesivamente respetuosos. Así que nos queda todavía, querido Jorge, espacio para, si quieren todavía expresar. Bueno, hay felicitaciones de parte del público. El público ha mencionado, y no les leo en detalle todos los mensajes, pero sí dice Juan Chávez Sánchez: ¿cuál es el nombre del poema que leyó Hernán? Es una pregunta dirigida a Hernán. Gracias. Se llama Concentración. Concentración. Es un libro inédito. Muchas gracias. No, al contrario. Fernando González Villanueva dice: felicidades, qué excelente nivel de poetas. Yo creo, sinceramente, y se ha demostrado esta tarde, que la poesía mexicana brilla en cualquier parte y a cualquier hora. Y esto lo demuestra el padre soltero de la poesía mexicana, que puso la vara muy alta y ustedes han continuado con ese camino. Muchas gracias. Gabriel Ramos dice que hacen honor a la idea de conciertos de poesía de Octavio Paz para una sociedad de verdad civilizada. Felicidades a todos. Igual Marco Benicio Rodríguez manda felicitar a todos los participantes. Y dice Juan Manuel Portillo: maravillosamente desgarrada la escritura de Alejandro Tarrab. Saludos desde la ciudad de Jerez, que en este momento, como dijo hace 33 años Juan José Arreola, Jerez es la capital sentimental de la República. Carlos Ulises Mata, otra vez presente como lo hizo el día de ayer y toda la semana nos ha seguido. Muchos saludos a Carlos Ulises Mata por su rescate y su necesidad, que ayer la advertía, de seguir leyendo y corrigiéndonos en la lectura de Ramón López Velarde. Manda Elizabeth Mesa preguntarle a María Baranda de qué libro es el poema que ha leído ella. Dice Elizabeth Mesa: Es inédito el poema, Elizabeth. Muchas gracias, María Baranda. Bueno, esas son las principales preguntas que ha hecho el público. No sé si ustedes quieren tomar la palabra, alguno de ustedes. Levanten su manita nada más para verlos. O simplemente hablen. Adelante, Zulanda, creo que quiere comentar algo. No, nada más quería saludar la presencia de Francisco Hernández, que se incorporó un poco más tarde, pero bueno, al llegar, pues le metió todavía más intensidad al asunto. Muchas gracias por tu participación, Francisco. Me dio mucho gusto. ¿Sí? Bueno, ahora quiero decirles, tanto a los participantes en esa mesa como al público que amablemente nos ha seguido, que esta lista de poetas pues pudo haberse extendido, pudo haberse hecho ilimitada. Realmente la pensamos Jorge Esquinca y yo, y finalmente pues tratamos de que hubiera poetas de diferentes generaciones, de diferentes procedencias, de diferentes registros, y nos parece que el resultado pues ha sido muy halagador y muy satisfactorio. Creo que sí, Vicente, creo que podemos decir sin temor alguno que pues efectivamente no están todos los que son, pero indudablemente sí son todos los que están.
Bueno, ahora también otra pregunta que viene de parte del público. Nos preguntan si va a haber algo en adelante. Yo quisiera, Hernán, si me permites, anunciar que el día 19 de junio, el día en que se conmemora la desaparición o la entrada en inmortalidad de Ramón López Velarde, en la Casa del Poeta va a haber una serie de actos donde lo principal es que se colocará, bueno, no sé si tú quieres explicar en detalle, querido Hernán. Claro, muchísimas gracias, querido Vicente. Sí, el 18 y 19 tendremos un seminario llamado El Poema como Patria, 100 años de la muerte de Ramón López Velarde, que celebraremos gracias a la alianza que la Casa del Poeta Ramón López Velarde, junto con la Universidad de Claustro Sor Juana, ha hecho vía la Cátedra del Sacros de Poesía Iberoamericana, y tendremos un programa espléndido que incluirá lecturas de poesía y mesas donde revisaremos la obra de López Velarde y su importancia entre algunos de los poetas mexicanos más recientes y distinguidos. Así que, pues acompáñenos, habrá por supuesto transmisión en vivo por el Claustro TV en YouTube, y para quienes quieran de pronto estar presencialmente con las debidas normas sanitarias, haremos el sábado una sentida ceremonia para depositar una ofrenda floral en el busto junto al busto de Ramón López Velarde, que tiene cita en la Casa del Poeta. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Hernán, por hacer este anuncio. Por supuesto que todos estamos convocados y así lo haremos, estaremos allí puntualmente. Carlos Ulises Mata también pregunta, ¿contempla el Colegio Nacional hacer una edición con esta antología? Eso quisiéramos, Carlos Ulises, hacer todas las ediciones que se merece el poeta en este año. Desgraciadamente vivimos tiempos difíciles para la cultura, tiempos de recortes. En el Colegio Nacional vamos a sacar un libro que contiene las colaboraciones de los integrantes del colegio, desde José Vasconcelos hasta Christopher Domínguez. Y es una edición, nosotros ponemos la fuerza intelectual y la parte material la absorben los gobiernos de San Luis Potosí y de Aguascalientes. Pero pues así es como hacemos ahora los libros, querido Carlos Ulises Mata, tratando de encontrar recursos hasta debajo de las piedras. Pero seguimos adelante y la poesía, como dicen los jóvenes poetas de la Candelaria en Colombia, y como lo demuestra Jorge Esquinca con la editorial Mano Santa, la poesía no se vende porque no se vende. De nuevo, muchas gracias a todos. Por favor, Josu, ¿tú quieres tomar la palabra? Tu micrófono, Josu. Van a decir con razón que estoy neceando, pero como tenemos unos minutos más, yo sí quisiera aprovechar estos pocos minutos para insistir en lo que a mí me parece una tragedia desde hace mucho tiempo. Hace ya bastante más de 10 años que desapareció el busto de López Velarde de la calle, de la plaza pública, del jardín que llevaba su nombre, ¿sí? Se hicieron varios intentos por gestionar, pues, una restitución, que hubiera alguna explicación, algo así, y nunca ha habido una respuesta seria, ¿no? Ahora, van a decir, bueno, este hombre está, como digo, neceando, pero a mí me parece que profundamente grave, tremendamente grave, que desaparezca el poeta, un poeta del calibre de López Velarde, que tenía ya su lugar, tenía su espacio, ¿sí? Y que haya desaparecido del mapa y que eso no haya tenido consecuencias. Y me parece que hasta la propia comunidad poética, me parece que a lo mejor no se ha detenido a ver que esto es una pérdida que puede significar consecuencias importantes para la propia situación de la poesía. Perdonen que me ponga, hace un rato
Jorge nos exhortaba al optimismo. Quiero cumplir con eso, no quiero caer en tragedias ni apocalipsis ni nada, pero digo, me parece que algo debería hacerse también en ese plano, ¿sí? Parece una cosa, parecería para algunos insignificante, que queda en el terreno de lo meramente simbólico, pero lo simbólico muchas veces es mucho más importante que cosas en apariencia más consistentes, ¿no? Y me parece muy grave que en este país y en esta ciudad, ¿sí?, no se le haya dado atención a ese asunto. Ya van más de 10 años, presumo que son unos 12 años. Ya para el 11 no estaba, ¿sí? Entonces, bueno, ya que hubo unos minutos adicionales, unos minutos que podríamos aprovechar, disculpen si estoy siendo un latoso y encajoso, pero no me podía morder la lengua teniendo esa ocasión. A ver si hacemos algo vía Colegio Nacional, Casa del Poeta, Mari Carmen Férez, que es una maravilla de persona y que ha tenido una conducción de la Casa del Poeta López Velarde impresionantemente positiva, sabe de lo que estoy hablando y de lo infructuoso que han sido toda una serie de gestiones. Y bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir así? Me parece una vergüenza. O sea, es la retirada y la desaparición de algo que ya había. Todavía si dijéramos, oye, vamos a ponernos en plan de hacer una nueva plaza. No, existía el jardín, existía la plaza, existía el busto y ya ahora no hay nada de eso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo dejo, ¿no? No, muy bien, Yoso. Está bien que seas necio y que insistas en eso. Me parece un argumento muy válido. Un reclamo muy justo, Yoso, sin duda. Bueno, pues si no quiere nadie hacer uso de la palabra, no queda más que despedirnos. Te reitero mi gratitud, querido Jorge, por tu conducción tan profesional, tan excelente. A todos los poetas, quiero reiterar mi gratitud por su talento, por su generosidad, por su entrega y por haber sido tan respetuosos del tiempo. Muchas, muchas gracias, en verdad. Nos vemos pronto y como dijimos al principio de esta conversación, pronto nos veremos en el Colegio Nacional de manera presencial y será un lujo tenerlos a todos ustedes allí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas gracias, noches. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Adiós, chao. Gracias. Solita. Besitos. Saludos, yo Zulanda. Ramón López Velarde formó parte de lo que él llamaría Cofradía Superficial y Aturdida, junto con los amigos del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, todos bohemios que pretendían ocupar el cenáculo literario de la pequeña ciudad. Se reunían en el Parián o el Jardín de San Marcos y de sus conversaciones nació Bohemio,
un periódico literario en el que todos pudieran expresarse. Es en este donde aparece el primer poema publicado de López Velarde, titulado A Suiza, firmado con el seudónimo Ricardo Wenzer Olivares. Esta semana en el Colegio Nacional, Ramón López Velarde, en su centenario luctuoso. Nuestro contemporáneo. El poeta como personaje. Nuevas lecturas. Poetas del país de sombra y fuego. Y además, estudiar la población multiétnica de Teotihuacán. La enseñanza de la lengua. Del 7 al 12 de junio. El Colegio Nacional te invita.
pudiera ser curar de este lado, delineado facial.